Which way? ¿Por cuál camino? And my starting point, it is found in Romans 3, verse 17. Y mi punto de partida se encuentra en Romanos 3, versículo 17. In the NIV, it says, and the way of peace they do not know. And the way of peace they do not know. Dice la Dios habla hoy en español. Y no conocen el camino de la paz. Y no conocen el camino de la paz. I was meditating as I was doing my devotional the other day about this word. Meditaba mientras hacía mi devocional los otros días en esta palabra. And I usually change versions of the scripture to compare what one version says against the other. Usualmente me gusta estar cambiando versiones de las escrituras porque de esa manera puedo comparar qué dice una versión con relación a la otra. And I got my attention y me llamó bastante la atención how the version in Spanish, Dios habla hoy, says it. Me llamó mucho la atención como la versión en español, Dios habla hoy, lo dice. They do not know the way of peace. And then I went to the NIV and it sounds similar to me. Ellos no conocen el camino de la paz. Y luego fui a la NVI en inglés y me sonó bastante familiar. The way of peace they do not know. Peace. Paz. People are seeking for peace. La gente está buscando por paz. Just last night, Rode said to me, what are you doing watching the news? Because I usually don't watch them. Rode me decía anoche, ¿qué tú haces anoche viendo las noticias? Porque usualmente no la veo. But it got my attention, the tension that is in Middle East. Pero me llama bastante la tensión que hay en Medio Oriente. Usually my approach is, I know that God got this and somehow, some way, this is not the end yet. Siempre tengo el acercamiento al tema de que de alguna forma u otra Dios tiene esto en control y que este no es el final aún. People worry about the end. La gente se preocupa acerca del fin. People were like, is this the end because of the solar eclipse the other day? La gente se ponía los otros días, ¿será este el fin del mundo porque hay un eclipse solar? What's the end? ¿Cuál es el final? Where does it end? ¿Dónde termina? Jesus said that my kingdom is not from this world. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. The people that were following him at the time, they did not get his message. La gente que le seguía en aquel momento no entendían su mensaje. He was preaching the kingdom of heaven. Él predicaba acerca del reino de los cielos. And people were thinking that he was talking about the earthly kingdom. La gente pensaba que él hablaba acerca del reino terrenal. And Jesus says, the kingdom of heaven is among you. El reino de los cielos está alrededor de ustedes. It is within you. Está dentro de ustedes. So the battle that we need to conquer to be at peace is on our inner being. La batalla que nosotros necesitamos conquistar para nosotros poder estar en paz se encuentra en nuestro interior. That is why the world it is as it is. Por eso es que el mundo es como es. Because we could say to one another, peace be with you, porque podríamos decirte, decirnos los unos a los otros, la paz sea contigo, but do we know what we're talking about? Pero realmente sabemos lo que estamos hablando. How do we define peace? ¿Cómo definimos la paz? By the society standards, por los estándares de la sociedad. By how our parents taught us that peace is about, por lo que nuestros padres nos enseñaron que es la paz. What is peace? ¿Qué es la paz? Peace is an environment. La paz es un ambiente. Peace is part of the kingdom of Christ. La paz es parte del reino de Cristo. Jesus is the Prince of Peace. Jesús es el príncipe de paz. The King of Salem, el rey de Salem. Without beginning nor end, sin principio ni final. And the problem that most people have in life, y la mayoría del problema que la gente tiene en su vida, is that they don't know the way to peace. Es que ellos no conocen el camino de la paz. I went into the computer, and I tried to make that graphic over there. We have it here too. I tried to say, a guy driving a red car, on the left hell, on the right heaven.
Hell, somehow, some way, they figure it out really fast. But talking about heaven, they don't know about heaven. I have to re-put the input over and over again until I got to that point. Del infierno saben bastante, pero del cielo tuve que ponerle el comando una y otra vez para llegar a ese punto. I have to say multiple times in different ways, I want a golden castle. Quiero un castillo de oro. I want rays of light. Quiero rayos de luces to make this composition, para poder hacer esa composición. People usually is like driving their life, like this man on this red car. La gente dirige o maneja su vida como este tipo en el carro rojo. But they don't know the way to peace. Pero ellos no conocen el camino de la paz. Those of us that have been reached by Christ, nosotros o aquellos como nosotros que hemos sido alcanzados por Cristo, we have an idea. Tenemos una idea. We know that when he resurrected, he blew peace over the disciples. Sabemos que cuando él resucitó, él sopló paz sobre sus discípulos. The peace I give you is not the peace that the world gives. La paz que yo te doy no es la paz que te da el mundo. If all of them there knew about Christ as we know him, that conflict would not be there. Si todos ellos allí en aquel lugar conocieran a Cristo como lo conocemos nosotros, aquel conflicto no estaría en aquel lugar. Our society, nuestra sociedad, the things that we see in our surroundings, las cosas que vemos en nuestros alrededores, if they knew the way to peace, they would not be in the way they are. Si ellos conocieran el camino de la paz, ellos no se encontrarían en el lugar donde se encuentran. How can we get there? ¿Cómo podemos llegar allí? First of all, Jesus is the way. ¿Cómo podemos llegar allí? Primeramente, Jesucristo es el camino. Imagínense en sus cabezas. Imagine in your head, I'm being redundant. Imagínese, imagine, a maze, un laberinto. At every entrance y en cada entrada, there's a solution, hay una solución. There are highways, hay carreteras, but they get you nowhere, pero no te llevan a ningún lugar. There are a way that is insignificant. Hay un camino que es insignificante. Not attractive. No tiene atractivo. That's the way of peace. Ese es el camino de la paz. Sometimes people are looking for opportunities. La gente a veces está buscando por oportunidades. And they love the silver plates. Y le gustan las bandejas de plata. Oh, this is an opportunity for you. Esta es una oportunidad para ti. You gotta take it because it has all these benefits. Tienes que tomarla porque tiene todos estos beneficios. If it's so attractive, why nobody else has done it? Si es tan atractivo, porque nadie más lo ha hecho. What are the small letters in the contract? ¿Cuáles son las letras pequeñas en el contrato? Of that opportunity, de esa oportunidad. But Jesus, he said, pero Jesús dijo, Mateo 13, that the smallest of all seeds is the seed of mustard. And faith is just like that. Jesús dijo en Mateo 13 que la más pequeña de todas las semillas es la semilla de mostaza y que la fe funciona justamente como eso. It says here in Romans 3, dice aquí en Romanos 3, dale, por favor. That God remains faithful. Que Dios permanece fiel. Why does God remain faithful? ¿Por qué Dios permanece fiel? I'll go through the scripture. Iré a través de la escritura. The thing is that by nature, la cosa es que por naturaleza, none of us, absolutely none of us, ninguno de nosotros, absolutamente ninguno de nosotros, we are able to find peace. By our own self, it is literally impossible. Por nuestra propia capacidad, nosotros, por naturaleza, es literalmente imposible encontrar la paz.
When you are at peace, you are able to forgive. Cuando estás en paz, eres capaz de perdonar. If you go and simplify the gospel, si usted va y simplifica el evangelio, it is about forgiveness. Se trata acerca de perdonar. The only thing that God requires from us, lo único que Dios requiere de nosotros, is to forgive others. Es perdonar a los otros. Because if we forgive, we are going to be forgiven. Porque si perdonamos, seremos perdonados. We could do whatever in a Christian life. Podemos hacer lo que sea en la vida cristiana. And if we don't forgive, y si nosotros no perdonamos, we are wasting our whole life. Estamos perdiendo toda nuestra vida. Forgiveness is basically the gospel. El perdón es prácticamente el evangelio. How do we have the moral sense of forgiveness if we don't know the way of peace? ¿Cómo nosotros tenemos el valor moral sobre el perdón si no conocemos el camino de la paz? The law of God was written in our heart. La ley de Dios fue escrita en nuestros corazones. If there's anything good that we are able to accomplish, it is because the basic programming was written in our heart. Si hay algo bueno que nosotros podemos hacer, es porque la programación básica fue escrita en nuestros corazones. Because he created us in the beginning into his likeness. Porque él nos creó en el principio a su semejanza. How are we like God? ¿Cómo somos nosotros como Dios? Our moral values, nuestros valores morales. When we follow the likeness of God, cuando seguimos la semejanza de Dios, we could live a peaceful life. Podríamos vivir una vida de paz. But that won't get us to heaven. Pero eso no nos va a llevar al cielo. I have met many people that they are so godly in their behavior. Yo he conocido tantas personas que son tan piadosas en su conducta. Yet when you speak to them about Christ, they don't know him. Aún así, usted le habla de Cristo y no lo conocen. They don't know the way to peace. No conocen el camino de la paz. If the concept of being a good person, si el concepto de ser una buena persona was something to aspire to, fuera algo a lo cual aspirar, it is impossible to have a standard set without the person of Jesus Christ. Sería imposible colocar un estándar sin la persona de Jesucristo. All these gurús, teachers, todos estos gurús, estos maestros that were here even before Christ, que estuvieron aquí aún antes de Cristo, their enlightenment, su supuesta iluminación, was just an imitation of something that is or someone that has been there before them. Ha sido simplemente o solamente una imitación de alguien, de algo o alguien que ha estado allí antes que ellos. No one knows the way of peace. Nadie conoce el camino de la paz. Before Christ coming, there was the law of Moses. Antes de venir Cristo, estaba la ley de Moisés. But the text here says, pero el texto aquí dice, what's the advantage of being a Jew? Is there any value in the ceremony of circumcision? ¿Cuál es la ventaja de ser judío? ¿Tiene algún valor la ceremonia de la circuncisión? And I'll be only talking about from Romans 3 today. Y solamente estaré hablando de Romanos 3 hoy. But if you go on, chapter 4, 5, and 6. Si usted continúa con los capítulos 4, 5 y 6. It goes into detail just about this topic. Va en detalle solamente hablando de este detalle. The next slide, por favor. Yes, there are great benefits. First of all, the Jews were entrusted with the whole revelation of God. True. Some of them were unfaithful, but just because they were unfaithful, does that mean God will be unfaithful? Claro que sí. Tiene muchos beneficios. En primer lugar, a los judíos se les confió toda la revelación de Dios.
Es cierto, algunos de ellos fueron infieles, pero ¿acaso eso significa que porque ellos fueron infieles, también Dios también será infiel? I love the back and forth questions that the author here is talking about. Me gusta ese va y ven en las preguntas que el autor está hablando en este libro. Oh, God is faithful all the time, always. Oh, Dios es fiel todo el tiempo, en todo momento. What does that mean? ¿Qué significa eso? Can I live my life the way I want it because at the end God will forgive me because he is faithful? ¿Podré yo vivir la vida de la manera que quiera porque al final Dios, como es fiel, me va a perdonar? God is love. How could he send me to hell? Dios es amor. ¿Cómo me podría mandar al infierno? If God is love, si Dios es amor. You are preaching about repentance. Está predicando acerca de arrepentimiento. But what I heard is that he loves me. Pero lo que escuché es que él me ama. No matter how I am, no importa cómo yo sea, he loves me. Él me ama. But he's a just God too. Pero él es un Dios justo también. I heard this example once. Escuché este ejemplo un día. You have done something wrong. Usted ha hecho algo malo. And you call your dad. Y usted llama a su papá. It happens that your dad is a judge. Resulta que su papá es un juez. Daddy, get me out of trouble. Because I did this. Papá, sácame de problema porque hice esto. Son, you know that I love you. Hijo, sabe que te amo. But my duty as a judge is to judge you. Pero mi función como juez es juzgarte. His love won't change. Su amor no va a cambiar. Still he has to judge you. Todavía te tiene que juzgar. And that's where some miss the mark in ignoring that his faithfulness, we cannot take it lightly. Ahí es donde muchos fallan al blanco porque ignoran que su fidelidad nosotros no la podemos tomar muy a la ligera. The text says here, of course not. El texto dice aquí, por supuesto que no. Even if everyone else is a liar, God is true. As the scriptures say about him, you will be proved right in what you say and you will win your case in court. Por supuesto que no. Aun cuando todos los demás sean mentirosos, Dios es veraz. Como dicen las escrituras acerca de él, quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y ganarás tu caso en los tribunales. But, and this is so important, if you see an asterisk before the number, that's key in the conversation. Si ve un asterisco aquí delante del número, es porque es importante en la conversación. But, some might say, our sinfulness serves a good purpose. For it helps people see how righteous God is. Isn't it unfair then for him to punish us? This is merely a human point of view. Sin embargo, algunos podrían decir, nuestro pecado cumple un buen propósito, porque muestra a otros lo justo que es Dios. No es injusto entonces que Dios nos castigue. Esto no es más que un punto de vista humano. So every time we are discussing why God will punish me, we are only thinking as mere human beings. Cada vez que nosotros estamos pensando que por qué Dios me castigaría, simplemente estamos abordando el tema como un simple ser humano. Piece of dirt. Pedazo de tierra. How could we say to him, why you made me this way? ¿Cómo le podríamos decir a él, por qué me hiciste de esta manera? Have you ever played with clay when you were a child? Or still are you playing with clay? Who played with clay? ¿Quién jugó con masilla? I could not have an action figure that I would not put clay on it. G.I. Joe's, do you know G.I. Joe's? The real American hero from Hasbro. No, this is not an ad. I have few of those. But also I have clay.
And I like to make armors around the tent. None of them complained to me. But we got the advantage that he makes us as he wanted to make us. And we think we have an opinion against him. Cuando éramos niños, yo jugaba con los G.I. Joe, las figuritas esas de G.I. Joe, le ponía la masilla, le daba la forma, y nunca me quedaba un muñeco de eso limpio porque siempre le estaba haciendo armaduras. Ninguno de esos muñecos se me quejó a mí. Pero nosotros, seres humanos, nos les quejamos a Dios pensando que nuestra opinión le importa. He has configured us in a way. Él nos ha configurado en una manera. And the way he has designed us is to reflect his glory. En la manera como él nos ha diseñado es para reflejar su gloria. And when we don't reflect his glory, cuando no reflejamos su gloria, then we are not producing what we are called to produce. Nosotros no estamos produciendo lo que estamos llamados a producir. Just this week, justo esta semana, Ruth is her name, se llama Ruth, ella. She's the new manager of the garden. Ella es la nueva gerente de aquí, del jardín, aquí atrás. The garden right behind us, el jardín justo detrás de nosotros. She calls Rode, ella llama a Rode. Oh, I just want to say hi and also tell you that all the gardeners have been working on their plots but you. And Rode answered to her, oh, just now, as we are talking, Caesar is at the garden, weeding out. Justo esta semana, salgo al jardín, y cuando salgo al jardín, justamente le llama Ruth a Rode, la nueva gerente del jardín de allá atrás, comunitario, y le dice ella, te llamo para saludarte, y también para decirte que ya todos los jardineros se han encargado de su tierra, menos tú. Y Rode le dice, justamente César está ahora mismo trabajando en la tierra. I posted yesterday or 2 days ago pictures of Rode and I. Publiqué fotos de Rode y yo ayer, antes de ayer. And I put the Bible verse, and you will be one flesh. Y puse el versículo que dice, y serán una sola carne. I'm using all this as an illustration to get you to the point. Estoy utilizando todo esto como ilustración para llevarlos al punto. God is one. Dios es uno. He is one. But he is God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Dios es uno, pero él es Dios el Padre, Dios el Hijo, y Dios el Espíritu Santo. God is one. Just as Rode and I, we are one flesh. Got it now? Justo como Rode y yo somos una sola carne, así mismo Dios es uno. We are the Herreras. Somos los Herreras. We are one, but it's Caesar and Rode. You got it? Somos uno, pero somos César y Rode. God is one, but God is God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. You got it? The plot is ours. We rent it, right? It doesn't belong to us. We just rent it. We are in charge. We need to steward that land. Estamos rentados allí en el plot. Necesitamos administrar esa tierra. She rented on her name. Ella la rentó a su nombre. But because we are one and we are working together in the same project, as she was doing la contabilidad, the accounts, our personal accounts, I was at the field, weeding out. Como somos uno y hacemos el proyecto juntos, mientras ella estaba haciendo la contabilidad aquí, yo estaba allá sacando las hierbas malas. So there is one God, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, but each of the manifestations of God has a function. Cada una de las manifestaciones de Dios tiene una función. Dios es uno, pero Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. In the case of you that have children, en el caso de ustedes que tienen hijos, I will use Johanna as an example. Voy a usar a Johanna como ejemplo. De Medinas, los Medina. Medina Mel, Medina Johanna, Medina Owen. They are the Medinas, they are one. Medina Johanna, Medina Mel, Medina Owen. If you go to Owen, you know you're going to talk about Mario. Si usted va donde Owen, usted sabe que va a hablar de Mario.
If you go to Johanna, probably she will tell you about the forecast or what's going on in Puerto Rico. Si usted va donde Johanna, le va a hablar del clima y de lo que pasa en Puerto Rico. If you go to Mel, you're going to talk about reason and logical stuff. Si usted va donde Mel, va a hablar sobre la razón y las cosas lógicas. But they are the Medinas. They are one. Son los Medinas, son uno. God is one. Dios es uno. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. They are reigning, or he is reigning, God is reigning in the kingdom of peace. He is the King of Peace. Dios está reinando en el reino de la paz. But God, through his Son, had to make the way for us to encounter the Father. Pero Dios, el Hijo, tuvo que hacer el camino para nosotros poder encontrar al Padre. The Father is the source of all things. El Padre es la fuente de todas las cosas. That's why he is a father. He is a provider. Por eso es que él es Padre, él es proveedor. The prayer request of angels. We got to be careful about the false doctrines. La oración, la petición de oración de ellos. Tenemos que tener cuidado con las doctrinas falsas. There's a false doctrine out there that says that there is a God mother. Or mother God, I would say. Hay una doctrina por allí que dice que hay una Dios madre. I'm not talking about Mary or any of the saints. No estoy hablando de María ni de ninguno de los santos. They claim that there is God the mother. Ellos dicen que hay Dios la madre. That's false teaching. Eso es doctrina falsa. If we receive another gospel, si recibimos otro evangelio, which is not this, lo cual no es esto, that's false teaching. Eso es doctrina falsa. God cannot be a mother because he is the provider. And mothers receive from the father. Fathers or parents. Yeah, you got it. La madre recibe del padre. No vice versa. So, as I was weeding out for 4 hours, mientras yo sacaba la grama por 4 horas, when I look around, Steve, I didn't find any water. So I have to stop. Because I was getting dizzy. 4 hours after. And it was cloudy. It was a nice weather. Estaba nublado. Era un clima bueno. Pero a la cuarta hora tuve que parar porque ya me estaba mareando. We have 2 plots. Tenemos 2 espacios. And from last year to now, the weed grew. Desde el año pasado ahora creció la mala hierba. In Matthew 13, en Mateo 13, Jesus speaks multiple parables. Jesús habla de múltiples parábolas. And one is about the wheat and the wheat and the weed. I will pronounce it that way. Y una de ellas es sobre el trigo y la cizaña o la hierba mala. And he says in that parable, y él dice en esa parábola, that as the farmer, I think it is, was sleeping, or as they were sleeping, the evil one came and planted the weed. Mientras dormía, el maligno vino y puso la semilla. Repeat after me. Repita conmigo. No one is going to sleep in here. Aquí nadie va a dormir. If you fall asleep, si te duermes, the evil one could come with the weed. You don't want that. Si te duermes, viene el maligno y te trae la mala hierba y tú no quieres eso. Last year, el año pasado, we did a big investment at the beginning of the season with the plot. El año pasado hicimos una inversión bastante interesante con la tierra. We bought supplies from Home Depot. I felt like a professional. Compramos supplies de Home Depot. Me sentí como un profesional. Even Kevin said to me, you're for real this year. Y aún Kevin, el vecino, me dijo, ¿de verdad está puesto para eso? But we got busy. Praise God. Praise God that we got so busy. Y nos ocupamos, y alabado sea Dios que nos ocupamos tanto,
So, at the end of the season, así que al final de la temporada, we have our tomatoes plants, teníamos nuestras plantas de tomate, we have our pepper plants, teníamos nuestras plantas de pepper, but the weed took over the garden. It was all covered up. Estaba todo cubierto por la mala hierba. We had fruit, teníamos fruto, but the weed ruined it. Pero la mala hierba lo arruinó. The same thing happened with our hearts. Lo mismo ocurre con nuestros corazones. I'm in the Lord. I'm safe. Praise God. Estoy en el Señor. Soy salvo. Alabado sea Dios. In order for any of us to have the gospel being planted, something had to happen before. Para que el evangelio se nos plantara en el corazón, algo tenía que ocurrir primero. We don't get to Christ like, oh, I'm here. No llegamos a Cristo. Oh, aquí estoy. There is a process that gets us to Christ. Hay un proceso que nos lleva a Cristo. That we recognize that we need a Savior. Que reconocemos que necesitamos un Salvador. That we see that nothing is enough in life. Que vemos que nada es suficiente en la vida. Therefore, we recognize I need a Savior. Por eso reconocemos necesito un Salvador. And we start living for the Lord. Y comenzamos a vivir para el Señor. If we compare our hearts with the plot, si comparamos nuestro corazón con el jardín, there are seasons that affect what's going on in the plots. Hay temporadas que afectan lo que ocurre en el jardín. Seasons. Temporadas. It's not a whole life thing. No es una cosa que es para toda la vida. It's just a season. Es solamente una temporada. Some are in spring. Algunos están en la primavera. Others are in summer. Otros están en el verano. Others are on fall. Otros están en el otoño. And others in winter. Y algunos están en el invierno. Whatever the season of your life is, remember the season will change. Cualquiera que sea la temporada de tu vida, recuerda que esa temporada va a cambiar. If you're in summertime, enjoy it. But don't get too attached to summer. Si estás en el verano, disfrútalo, pero no te pongas muy apegado al verano. Because winter is ahead. Porque por ahí viene el invierno. Life is just like that. La vida es justo así. We have ups and downs. Tenemos altas y bajas. But one thing you could do. Pero algo puedes hacer. ¿Cómo digo invernadero? Help me out with English. Invernadero. A control environment for the plants. Greenhouse. Yes. Greenhouse. Casa verde. Yeah. We could build a greenhouse around our plot. Podemos construir un invernadero. So, despise the season. Así que sin importar la temporada, we are always producing fruit. Siempre estamos produciendo fruto. But for us to be producing fruit all year long, pero para nosotros producir fruto todo el año, we cannot fall asleep. No nos podemos dormir. We have to be awake in the small details. Tenemos que estar despiertos en los pequeños detalles. Season was open in close to the end of March, right? This season of gardening. Usually it's half middle of March. La temporada usualmente abre a mediados de marzo. This year was a little bit later because of the new employee. Este año fue un poquito más tarde por el nuevo empleado. As soon as it got warm a little bit, desde que se calentó un poquito, weed came out. Salió la mala hierba. And I could look to the other side y podría mirar para el otro lado. And forget about it, y olvidarme, but the weed will grow. Pero la mala hierba va a crecer. Once it grows, una vez crece, it doesn't only affect me. No solamente me afecta a mí. It affects my neighbors. Le afecta a mis vecinos. If I let it grow, si la dejo crecer, then the seeds that these flowers produce, the wind and the birds will take it to other plots.
El viento y las aves van a agarrar esa semilla y la van a llevar a las otras parcelas. And then they will have more wheat, something that they did not plant. Entonces ellos van a tener más mala hierba, cosa que ellos no plantaron. Remember, the plot is just like our hearts. Recuérdese que aquella parcela es justo como nuestro corazón. The scripture declares, la escritura declara, that God the Father, que Dios el Padre, He is the gardener. Él es el labrador o el jardinero. So as soon as God the Father sends us to His Son, Jesus Christ, and His Son reveals to us, then the Father continues to make the work in our hearts. Desde que el Padre nos envía a su Hijo Jesucristo, para hacer Jesucristo revelado en nuestros corazones, ahí comienza entonces el Padre a hacer la obra. The Father, God the Father, He is the one that makes the works in our hearts. Él es el que hace las obras en nuestros corazones. The Holy Spirit equips us. El Espíritu Santo nos equipa. Christ is the one that gives us His Spirit. Cristo es el que nos da su Espíritu. He's the one that baptizes in Holy Spirit. Él es el que bautiza en Espíritu Santo. And once we are baptized in the Holy Spirit, then the Holy Spirit equips us to be fit for the work of Christ. El Espíritu Santo entonces nos capacita, nos da herramienta para nosotros poder ser eficientes en la obra de Cristo. But the work is God the Father. Pero la obra es Dios el Padre. In order for each and every one of us to bring fruit, the Father has to do a work on our hearts. Para que todos y cada uno de nosotros podamos dar fruto, el Padre tiene que hacer una obra en nuestro corazón. I went out to the field, yo fui al campo, and I found wheat on the plots, and I need to take action if I want to plant something new in the field. Yo salí al campo, y para yo poder tomar acción para sembrar algo nuevo allí, tuve que resolver con lo que tenía frente a mí. God, who search our hearts, Dios, quien escudriña nuestros corazones, we cannot hide anything from Him. No le podemos esconder absolutamente nada a Él. He knows exactly what's going on our fields. Él sabe exactamente lo que está pasando en nuestros corazones. He goes to our heart, Él va a nuestros corazones, and He's like, I want to plan whatever. Quiero plantar, lo que sea. But then He says, oh, I see that doesn't belong there. Oh, veo que eso no pertenece ahí. I need to rip it out. I need to cut it. Necesito desarraigarlo. Necesito cortarlo. In my case, it took me 4 hours to weed out just the front. But I did part of the one in the middle, and I did not touch the one at the back. So I need to go back again and spend 4 more hours to have everything as it is supposed to be, then so I can put compost and then start planting. Ahora yo tengo que invertir 4 horas más para ir al jardín allí, terminar de arrancar toda la hierba mala, arar todo de nuevo la tierra, ponerle el componente para entonces poder plantar algo. And you wonder, y usted se pregunta, I am a Christian, yo soy un creyente, un cristiano, cristiana. Why my life doesn't look like the other life? ¿Por qué mi vida no se ve como la otra vida? Why I know what is good, but I'm not able to do what is good yet? ¿Por qué yo sé lo que es bueno y aún no sé cómo hacerlo bueno todavía? Because you cannot skip the process, porque usted no puede saltarse el proceso. But one thing you can do, meanwhile, is to be willing and available for the work of God in your heart. Algo que sí puedes hacer mientras tanto es estar disponible y dispuesto a que Dios trabaje en tu corazón. Eso sí puedes hacer. I'm looking forward. Yo estoy deseoso to see what God will do in my life in the next 10 years. Yo estoy deseoso de ver lo que Dios hará en mi vida en los próximos 10 años. A more refined version of myself. Una versión más refinada de mí mismo.
that when I look back to this day, que cuando yo mire este día, I could say, how foolish. Yo pueda decir, wow, qué tonto. Because I've been refined through the years. Porque he sido refinado a través de los años. We should look forward. We should be anxious about what's the work that God is planning to do with us. Deberíamos estar ansiosos, deseosos de ver de cuál va a ser la obra que Dios va a hacer con nosotros. Living the present at the same time. Y viviendo el presente al mismo tiempo. We get anxious when we are thinking too much of the future. Nos ponemos ansiosos cuando pensamos mucho en el futuro. We get depressed when we keep our thoughts in the past. Nos quedamos deprimidos cuando dejamos los pensamientos en el pasado. Both of those are weeds in our hearts. Los dos son hierbas malas en nuestros corazones. We need to live the present. Tenemos que vivir el presente. We need to be grateful with today. Necesitamos ser agradecidos con hoy. The grace that we have received for today. La gracia que hemos recibido para hoy. But we need to recognize first. Pero necesitamos reconocer primero. That's the first step. Ese es el primer paso. To recognize what are the weeds of our heart. Reconocer cuáles son las malas hierbas de nuestros corazones. One thing is to, oh, I recognize that I'm a sinner. Sí, yo reconozco que soy pecador. But are you going to stay in that state? Pero te vas a quedar en ese estado. Or are you put yourself available to God so he can work on your heart? O vas a poder ponerte disponible para Dios para que él trabaje tu corazón. It took me 4 hours to weed out. Me tardó 4 horas sacar esa hierba. How long will it take the Lord to weed out your heart? ¿Cuánto le va a tomar al Señor sacar la hierba mala de tu corazón? Oh, but I plant this now. Oh, pero yo planté esto ahora. At the end of my activity, al final de mi actividad, I was surprised that I have a rosemary tree on the corner. Me sorprendí que había un árbol de romero en la esquina. If you love pernil, add rosemary. Si le gusta el pernil, póngale romero. It tastes better. We are in Reading, so everybody should know what pernil is. Something may grow in your heart that is useful. Algo puede crecer en tu corazón que sí es útil. But it won't be seen by no one, pero no será visto por nadie, because the weed is covering the plot of your heart, porque la mala hierba está cubriendo el terreno de tu corazón. As a matter of fact, I could go and throw tomato seeds as it was, and some may grow, but they will not last. Yo podría tirarle semillas de tomate al terreno como estaba lleno de malas hierbas, y algunos podrían crecer, pero no van a durar. Because the weed suffocate, takes everything, all the resources of the ground, porque la hierba mala sofoca y toma todo el recurso del suelo. Bad feelings, malos sentimientos, keeping grudges, manteniendo los enojos, unforgiveness in the heart, falta de perdón en el corazón, bitterness, amargura, jealousy, celos, and all the deeds of the flesh, y todas las obras de la carne, those are weeds in our hearts. Todas esas son malas hierbas en nuestros corazones. Oh, not me, pastor. I'm a person of fire. Oh, yo no, pastor, porque yo soy una persona de fuego. You call the whole wheat, usted corta toda la hierba, la mala hierba. You give it 2 days or three, usted le da 2 o 3 días. You expose it to the sun and water, usted lo expone al agua y al sol, and it will grow back again, y va a crecer de nuevo. Therefore, that is why we need to live in holiness. Por eso es que necesitamos vivir en santidad. Holiness is, la santidad es, now that I'm safe, ahora que yo soy salvo, I'll be guarding my heart. Yo estaré cuidando mi corazón. And when I spot a weed, I will root it out. Desde que vea una mala hierba, yo la voy a sacar. I have planned
let's say tomatoes. He plantado tomates. As soon as I see that the weeds are growing under or around the tomato, desde que veo que las malas hierbas están creciendo alrededor del tomate, I cannot allow it to grow. No la puedo dejar crecer. Otherwise, it will be a waste of time. De otra manera, sería una pérdida de tiempo. Yes, we are sinners. Sí, somos pecadores in nature, en naturaleza, but God is faithful. Pero Dios es fiel. And because of his faithfulness, he is willing to do the work in our heart. Por su fidelidad, él está dispuesto a hacer la obra en nuestros corazones. Move forward. Some people even slander us by claiming that we say, the more we sin, the better it is. Those who say such things deserve to be condemned. Algunos incluso nos difaman asegurando que nosotros decimos, cuanto más pecamos mejor, los que dicen tales cosas merecen ser condenados. Well then, should we conclude that we Jews are better than others? No, not at all. For we have already shown that all people, whether Jews or Gentiles, are under the power of sin. Ahora bien, ¿llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás? Para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. The next slide. As the scripture says, no one is righteous, not even one. No one is truly wise. No one is seeking God. All have turned away. All have become useless. No one does good, not a single one. Como dicen las escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio. Nadie busca a Dios. Todos se desviaron. Todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. If we go back, each one of them, si vamos de vuelta a cada uno de ellos, none of us in ourselves are righteous. Ninguno de nosotros por nuestros propios méritos somos justos. None of us are wise. Ninguno de nosotros somos sabios. None of us were looking for God. Ninguno de nosotros estábamos buscando a Dios. And we all have turned away from him. Y todos nos hemos desviado de él. No one does good, not a single one. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Going back to the example of the maze again. Volviendo al ejemplo del laberinto de nuevo. All other doors, todas las otras puertas, will lead to hell. Van a dirigir al infierno. Jesus is the only way. Jesús es el único camino. And because the work of God in our hearts, y por la obra del Señor en nuestros corazones, that is why we have had an encounter with Christ. Es por eso que hemos tenido un encuentro con Cristo. Next one, please. Move forward. Verse 19, verso 19. Obviously, the law applies to those to whom it was given, for its purpose is to keep people from having excuses and to show that the entire world is guilty before God. For no one can ever be made right with God by doing what the law commands. The law simply shows us how sinful we are. Obviamente, la ley se aplica a quienes fue entregada porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios, pues nadie llegará a ser justo ante Dios, jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. So I could take a picture of the blood before weeding out. Puedo tomar una foto de la tierra antes de sacar la hierba mala. I could show you the picture. Te podría mostrar la foto. And I will say to you, te diría a ti, don't ever, ever, ever allow weed in your heart because this is how you look. Te puedo decir, nunca, nunca, absolutamente nunca, dejes que crezca la hierba mala en tu corazón porque así es que se va a ver.
The news is that your heart is already that way. La noticia es que tu corazón ya está de esa manera. By nature, por naturaleza. But when the Father comes and do the work in the heart, he weeds out. Pero cuando el Padre viene y hace la obra en el corazón, entonces él saca la hierba mala. Now that he weeded out, ahora que él sacó la hierba mala, it is our responsibility to live in holiness. Es nuestra responsabilidad vivir en santidad. I stare at my yard. Ahora yo me quedo viendo a mi tierra. And as soon as I spot a weed, no, you don't belong there. Desde que yo veo que está saliendo la hierba mala, digo, mira, tú no perteneces ahí. That's what holiness is. Eso es lo que es santidad. You know your condition. Usted sabe su condición. But you know that God is doing a work in your heart. Pero también sabe que Dios está haciendo una obra en su corazón. And now you will build a greenhouse. Y ahora usted va a construir un invernadero. So there's no excuse. Así que ya no hay excusa. Oh, it is winter time. Oh, it is autumn. Es que estamos en tiempo de otoño, de invierno. Tú puedes hacer un invernadero. You could change the weather in your plot. Usted puede cambiar el clima en su corazón. Oh, I'm under the influence of the weather. Oh, estoy bajo la influencia del clima. Make a greenhouse. Haga un invernadero. Protect what God has done in your heart. Proteja lo que Dios ya ha hecho en su corazón. Don't allow the enemy to come and put more seeds that don't belong there. No permita que el enemigo venga y ponga más semillas que no pertenecen allí. It is your responsibility. Es tu responsabilidad. It is my responsibility. Es mi responsabilidad. I could pray. I could intercede for you. Puedo orar. Puedo interceder por ti. But I need to guard my own yard. Yo tengo que vigilar mi propio campo. Yo puedo orar por ti. Puedo interceder por ti. Pero yo tengo que vigilar mi propio terreno. Just as you're doing it, I'm doing it with mine. I'm not different. Justo como tú lo estás haciendo, yo lo estoy haciendo con el mío porque no soy diferente. The law is only to show us how sinful we are. La ley sencillamente nos muestra los pecadores que somos. Next one. But Christ took our punishment. Pero Cristo sufrió nuestro castigo. Almost finishing. But now God has shown us a way to be made right with him without keeping the requirements of the law. As was promised in the writings of Moses and the prophets long ago. Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Next one. We are made right with God by placing our faith in Jesus Christ. And this is true for everyone who believes, no matter who we are. For everyone has sinned, we all fall short of God's glory standard. Dios nos hace justo a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad porque todo el que cree, sea quien fuere, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Yet God in his grace freely makes us right in his sight. He did this through Christ Jesus when he freed us from the penalty for our sins. For God presented Jesus as the sacrifice for sin. People are made right with God when they believe that Jesus sacrificed his life, shedding his blood. This sacrifice shows that God was being fair when he held back and did not punish those who sinned in times past. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Move to the last one, please. After all, is God the God of the Jews only? Isn't he also the God of the Gentiles? Of course he is. There is only one God,
And he makes people right with himself only by faith, whether they are Jews or Gentiles. Well then, if we emphasize faith, does this mean that we can forget about the law? Of course not. In fact, only when we have faith do we truly fulfill the law. The last one in español. Después de todo, ¿acaso Dios es solo el Dios de los judíos? ¿No es también el Dios de los gentiles? Claro que sí. Hay un solo Dios y Él hace justas a las personas, tanto a los judíos como a los gentiles, únicamente por medio de la fe. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe, cumplimos verdaderamente la ley. And that's it for today. Y eso es todo por hoy. If you live by faith, then you are able to please God. Si vives por fe, entonces eres capaz de complacer a Dios. Not by following the rules of Moses, no por seguir las leyes de Moisés, but to live by faith in Jesus Christ and Christ alone. Pero por vivir en Jesús, por la fe en Jesucristo y solamente en Jesucristo.